Hola, damos comienzo a La Capital. En este programa vas a poder ver las diferentes actividades, eventos, nuevas obras y el movimiento incesante de nuestra ciudad capital. Recorrimos Abasto, la puesta en valor de la Plaza de Gorina, recorremos la zona céntrica de Calle 40. Nos encontramos en la localidad de San Lorenzo para mostrarte los proyectos votados por los vecinos que hoy son una realidad. Y este camino nunca se pudo usar. La calle realmente era un desastre, llena de agua, con muchos baches. Sí, era campo, no había calle. Con presupuesto participativo vos podés elegir las obras para tu barrio. Está muy bueno porque entonces uno es como que pone las ideas también y son escuchadas. Lo bueno de esto es haber participado, ¿sabes? Habernos movilizado por un interés en común. Los vecinos de Ángel Echeverry, la obra de repavimentación de esta avenida. En Citibel son 22 más las cuadras asfaltadas. Y bueno, esta vez nos ha llegado a nosotros con el agua y con el pavimento. Fue terrible la vida en los vecinos, en mi casa, ni hablar. Cambió totalmente. La Municipalidad de La Plata avanza con el plan de obra pública municipal. Ahora con el asfaltado se ve que los chicos tienen más ganas de ir a la escuela. No, mucho mejor, sí, sí, aparte es otra cosa. Esta obra votada por los vecinos a través de presupuesto participativo se convertirá en el camino rural más importante de La Plata. Y ahora con la luminaria me parece que más seguro y queda mucho más lindo. Está buena porque ayuda también al comercio. Cuando viene el intendente y le digo, Pablo, qué lindo que está Echeverry. Me emociona. Estuvimos en el Galpón de las Artes de 13 y 71. La ciudad celebró el Día de San Patricio, la celebración del Año Nuevo Chino. La verdad está bárbaro, está llena de gente. Son dinosaurios a escala real. Para que los chicos vengan, se diviertan, tengan un conocimiento. Es un espacio místico. De hecho, este espacio es único. Un espectáculo libre y gratuito para que lo puedan disfrutar todos. Muy contenta de estar acá en La Plata. Mi primera vez en La Plata, disfrutando esta noche que va a estar muy lindo el desfile. El cariño que también le tengo a la ciudad. Es una alegría poder hacerla y una responsabilidad hacerlo bien. Yo invito a todos los que quieren embarcarse en esta locura que se llama la bohemia del arte. Creo que todo el mundo se ha puesto las pilas para poder ayudar, colaborar. Creo en el Festival Popular, creo que en el festival debe ser de entrada libre y gratuita. El interés del municipio se nota y bastante. Eso es lo que estamos buscando hace mucho tiempo, que alguien nos apoye en nuestra música. Nos parece bárbaro porque es una opción para disfrutar con los nenes. Viene toda la familia, acá viene el señor, la señora, los chicos. Porque es el encuentro entre la familia, está buenísimo que esté pasando esto. Que sea gratuito, que sea familiar y que se pueda disfrutar de un ambiente muy sano como el que se vivió en esta noche. Es inclusión social, es llevar música a las calles, a la gente. Ahora nos encontramos en el templo mayor de la ciudad de La Plata, en la catedral. Me parece maravilloso. Me parece muy bueno. Ayuda más que todo al turismo. Es un planetario de los mejores de América Latina por sus equipamientos. La verdad, muy interesante. Fue hermoso, fue re interesante y aprendí un montón de cosas. La ciudad de La Plata se convirtió en los últimos años en la principal productora de flor de corte. A pesar de la lluvia, la gente salió a disfrutar de las actividades organizadas por la Municipalidad de La Plata para el Día de la Primavera. Skate, longboard y BMX en el primer encuentro de deportes alternativos en la ciudad de La Plata. Estuvimos en la Convención Internacional del Tatuaje en el pasaje Dardo Rocha. Una feria muy grande y muy importante para la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata cumplió 131 años. Te mostramos la jornada solidaria a beneficio del Hospital de Niños. Promocionar y difundir el cultivo del alcaucil. Muy buena la exposición, hermosa con las plantas. El servicio municipal 72 horas funciona hace un año en la ciudad. Está bueno como vienen funcionando. Llamás y enseguida te mandan el camión, recogen la basura. El sistema está conformado por una red de cámaras de seguridad que son monitoreadas en el centro de monitoreo urbano. La recientemente creada Secretaría de Seguridad es la responsable de supervisar y coordinar las diferentes políticas de seguridad que lleva adelante la municipalidad a través del sistema municipal de prevención y protección. El partido de La Plata tiene 980 kilómetros cuadrados y lo que nosotros buscamos es que la municipalidad se extienda por toda esa geografía con todos los programas que tiene para beneficiar a los vecinos. Venimos en el móvil con una campaña de vacunación masiva. Estamos atendiendo a full desde que llegamos, de las 8 de la mañana. Los vecinos de acá del barrio, la verdad, muy contentos que hayan venido, que esto hace falta. Esta idea de que lleven el móvil a cada barrio está muy buena. Y que sea gratuito, bueno,
doble recompensa para nosotros, ¿no? Niñez y adolescencia, educación. Ayudar a la persona, contenerla. Que se acerquen las mamás con sus nenitos, que pregunten, que no molesta, que siempre van a tener una respuesta. Las promotoras comunitarias de salud son aquellas que recorren incansablemente los barrios. Entre las ciudades más grandes de la Argentina, La Plata fue la primera en implementar el plan de separación de residuos secos. En los principales parques y plazas de la ciudad de La Plata, vas a ver un parador saludable. Me encanta que se promocione la salud y la actividad física. Bárbaro, la verdad que la iluminación que tienen es un espectáculo. Fíjate, mirá lo que es. Se hacen actividades recreativas, de vidas en la naturaleza, estético-expresivas, artísticas, deportivas y predeportivas. Los alumnos de escuelas primarias y secundarias públicas podrán viajar a la escuela gratis. Con estas tarjetas empezamos a implementar el boleto gratuito. 55 colectivos, 0 kilómetros. Es un plan integral para mejorar el transporte público. Impulsó la creación de un nuevo cuadro tarifario para viajar en micro. La ciudad de La Plata se convirtió en uno de los cordones verdes productivos más importantes de la Argentina. Acá en La Plata se siembra en junio y se vuelve a sembrar en diciembre, enero. Me siento profundamente orgulloso de los productores platenses. El intendente Pablo Bruera presentó en el Salón Dorado el nuevo plan de infraestructura. Adecuar la ciudad al nuevo sistema climatológico. Te mostramos una nueva tecnología, un robot que registra el estado de los desagües fluviales. Continúan las obras para mejorar el escurrimiento de agua en la ciudad. Un plan de actualización y modernización del sistema de recolección de residuos, totalmente ajornada. Estuvimos junto al intendente Pablo Bruera en la presentación de la Agencia Meteorológica de la Ciudad de La Plata. Para nosotros es realmente un respaldo muy importante estar suscrito a este convenio con Naciones Unidas. Las asambleas, reuniones de vecinos que se hacen en cada uno de los barrios, cada vecino lleva su propuesta que nos indica cuál es la prioridad este año para realizar las obras. Básicamente obras hidráulicas. Me parece espectacular. Estoy muy contenta. Yo con esto la verdad estoy muy contenta. No sé cómo explicar. Para mí es una alegría que no tienes ni idea. Coordinamos entre todos los vecinos y podemos elegir qué es lo que queremos para el bien de nuestro barrio. Todo lo que se haga en bien del municipio y del barrio sobre todo, suma y mucho y es súper necesario.